bien, amigos. Tercer bloque de Implicados en la Tarde. No podía ser de otra manera hoy día lunes. ¿Qué? Sí, los invitados que tenemos. ¿Qué tienes? ¿Es mala onda? No, no te no, caen, no sé si no es mala onda. No, bueno, usted sabe cómo es esto del choreo en cámara. Voy, permiso, lo voy a ir a presentar porque es a quien me corresponde. Zapatelli. ¡Eh, boludo! Amigos, como todos los lunes tenemos la grata compañía y el honor de presentar a una de las eminencias que ha dado la ciencia, la ginecología, las buenas costumbres, la ética y la moral. Sos un mentiroso. No es nada más y nada menos que nuestro especialista, el doctor Teodoro Van de Velde. ¿Cómo anda, Teo Guerre? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿qué lo trae por acá? ¿Biluso y entró? Y Angeliten, que está tan bella hoy. ¿Todos son Angeliten? El otro día Cositen. Ah, Cositen. Es Cositen porque no se sabe bien. Adelante, todo. Permisen, permisen. Vamos. Angeliten, qué bella se vino hoy, Angeliten. ¿Qué hacemos? ¿Lo echamos o sigue? ¡Eh, boludo! Claro. Perfecto. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Podemos bailar un ratito? Con esta música que tanto nos gusta. Bien, perfecto. No, porque a veces que cae, a veces no cae. Bueno. ¿Cómo se sienten? Sí, ya veo que no, ya no le da pelota nada a usted. Bueno. Pequeño momento tuve de concentración. No, está bien. O lo obnubiló la belleza que está aquí a mi derecha, o ya no le importa más nada. Realmente hoy se ha venido especialmente bella. Sí, de Angelita. Sí, está preciosa. De Angelita, claro que sí. ¿Cómo anda, Teodoro? ¿Cómo la pasó el otro día con Charlotte Canigia? ¿Que ha bailado también usted? Ah, él también bailó. Sí, lo vi mover las cadenas. Ah, ¿desfiló usted? Poquito. No me gusten mucho esas cosas fashion. ¿No? ¿Qué fue lo que le interesó, lo que le gustó de conocer acá a Charlotte, ¿no? A una artista internacional. Sí. Bueno. Artista. Charlotte en... Perdónalo, todos los artistas, ¿no? Desde sí. Ya. Perdón. Sí. Personalidad, ahora sí. Charlotte tiene buena familia, básicamente. Ah, eso es lo que no pudieron... mucho más en, no... Ah, no se puede rescatar nada más. Desde buena familia porque tiene... ética, moral. Zapato de 8.000 euros. Sí. ¿Y la abuelita? Abuelita. Bien, la abuelita. Está viejita, entonces, bueno, tiene algunos problemitas. Genia. Una genia realmente con ética, en moral. En... Sí. Bien. Me pareció una señora incorrecta. Sí. Muy bien. ¿Qué nos trajo en el día de hoy, bueno, Teodoro? Tengo el agraden a ustedes, por supuesto, queridos conductores, y a los telespectadores, de que presentarles porque han llegado los primeros consulten de los queridos telespectadores de Kassel, ¿no? ¡Ah! Han mandado consulten a vandevelde.responde@gmail.com. Vandevelde. ¿Y cómo se escribe Vandevelde? Como suenen, con B corten siempre. Vandevelde. Por favor, sí. Bueno, qué gran ocasión. Angeliten. Vandevelde. Vandevelde.responde@gmail.com. ¿Responde o responden? Responde para que llegue. Perfecto. Pero podría ser responden, pero responde. Yo no me lo estoy tocando todo el tiempo, Teodoro, los bigotes. Los suyos son de verdad. ¿Los suyos no? Sí, por supuesto. Pero yo tenía un accidente y se me han quemado y me tuvieron que implantar. Sí, quedaron achicharrados. Se me han quemado. Espera que voy a ponerme igual que usted. Porque si no, tiene gracia. Ahí está bien. Ahora me lo... Mucha ética y moral. Sí. Ahí está. A ver, ahí. Ahora me lo eso toco. Es un bigote con ética y moral. Sí. Bueno, muy bien, y cuéntenos. ¿Quieren que pasemos a la primera consulta que me han hecho los telespectadores en casa? Sí, por favor. Seguramente estará viendo. ¿Cuánto cuesta el libro hoy? Hoy está en oferta a 12,15 centavos. ¿Bajó? 12,15. ¿Bajó? Está más barato. Oferta. Teníamos entre 13 y 14. Por las próximas 24 horas. Si llaman, ya. Llame bien. Ya. ¿Están esprayate eso? Están esprayate, por supuesto. Esprayate muere por comercializar. Muere por comercializar esprayate. Tenemos llamado Ah, por el coso, perfecto. Ah, bueno. Bueno, vamos entonces, Teodoro, a las consultas que le ha enviado la gente. Nuestro primer telespectador, Jorge Blandowski, de Floresta, nos dice lo siguiente. Hola, doctor. Suelo tener problemas para mantener la erección durante el acto sexual. Empiezo bien, pero luego de un momento me desconcentren y no puedo continuar. ¿Qué problema tengan? Bueno. Jorge Blandowski, así es. Bueno, casualmente, voy a comenzar del humor.
No te emociones, Tati, tranquila, tranquila, tranquila. Jorge Blandowski. Blandowski, bueno, está ahí. Tiene lo primero principal que yo no he aclarado en ediciones anteriores es que es muy importante que los telespectadores que quieran se pregunten, comenten cuál es su estadio, porque si ellos son solteros y practican relaciones sexuales, no me interesa responderle porque tienen ética, no tienen moral, no tienen buena costumbre. Entonces, nada más que matrimonio. Exactamente. Y si no es casaden, debe hacer preguntas de ética y moral para conocer y llegar a ese matrimonio perfecto, ¿no? Digamos. Perfecto. Claro. Perfecto. Bueno, vamos a al matrimonio perfecto. Exacto. Vamos a la consulta de Blandowski, entonces. Así es. ¿Qué le contestamos? Bueno, al señor Blandowski le podemos decir que primero y principal es importantísimo el juego previo, ¿no? Y que él mismo, antes del acto sexual, comiencen con mimen, tocaditen, quizás en el baño, antes de salir a la acción. ¿Qué pasa? Bueno, no puedo. ¿Qué pasa? Me muero de vergüenza lo que está hablando. Bueno, pero la previa, digo, todo el mundo pasa sí, por la pero previa que lo digan, antes de practicar el acto de coito. Otra opción que de Jorge, que no sabemos, como no es casaden, está la posibilidad de que al no ser casaden, sí. El Todopoderoso lo castiguen y no le permiten... La erección total. Exactamente. Lo castiguen por practicar el sexo prematrimonial. Claro, sí. Está perfecto. Eso es una gran posibilidad de... La otra posibilidad es que esté casada, efectivamente, sí, pero bueno, que la esposa sea muy fea y no le genere... No, bueno, esa es, el amor no tiene imagen, doctor. Ahora... ¡Correcto! Sí, no sé, o no sabe o no sé, porque no... de una consulta, doctor, vamos a puntualmente a Blandowski. ¿Qué le recomienda? A Blandowski, bueno, en este caso debo recomendarle... siempre y cuando él esté casado, ¿no? Sí. Esto es importantísimo aclarar, que bueno, que practiquen, la tocaditen, que él se autosatisfaguen y vaya practicando y de esa manera entrenen la erección en continuo al 100%. Bien, perfecto. Entonces la previa es muy importante, amigos, al momento de practicar el acto sexual para que no pase esta cosita de blandengue. Como en Showmatch. Vieron que en Showmatch dicen que la previa es muy importante. Otra posibilidad es que pueda tener sí, una claro, enfermedad. La previa es... Súper, es lo que le da el rating claro. Después a Marcelo. Otra claro. Posibilidad es la enfermedad, puede tener gusanitis, ¿sí? Esta es una enfermedad muy común, exactamente. El miembro se llena de gusanitis que no permiten la circulación correcta de la sangre, ¿sí? Entonces, bueno, no puede tener una erección concreta al 100%. Para este tipo de casos es necesario que pase por mi consultorio. ¿Pero se ven los gusanitos? Porque me imagino son que... Son micro gusanitos. O sea que el sexo oral no... Solo se... No, están interiormente. Interiormente, no dejen circular la sangre incorrectamente. Esto no permite que pueda mantener la erección por el tiempo adecuado, ¿no? Para esto hay que hacer una consulta en persona, ¿sí? Entonces debería venir a mi consultorio y lo podemos solucionar con unos exámenes. Salen 900 pesos en los exámenes. ¿Cómo 900 pesos? No, pero, ¿lo podemos hacer una promoción para la claro. Gente que mire implicados? Deje de tocarse el bigote. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Hola? Sí. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Hola? Bonitos, hola, Mago. ¿Graciela? Mi vida soy yo, estoy viendo no, un fuerte aplauso. Soy vestida, mi amor. Gracias, un fuerte aplauso para Graciela Borges. Graciela Borges. Que está diciendo qué bien vestida que está usted. Hola, Grayson. Hola, Grayson. Hola. ¿Cómo le va, doctor Van den Balde? ¿Cómo anda? Un gustazo. Qué alegría tenerte en comunicación telefónica, Graciela. Qué lindo. Chicos, la verdad les digo, está saliendo hermoso el programa, los estoy viendo. Son tan bonitos, la verdad, tan lindos, tan jóvenes. Digo, voy a llamarlo porque el doctor Van den Balde, y así se dice, porque la ve corta en alemán, también que pase la dirección con ve corta porque la gente toda no sabe alemán, pero yo que entiendo algo, le digo que es Van den Balde, porque la ve corta suena como este, como Volkswagen. Eso es una familia. Y quería saludarlo y quería pedirle algún consejo, chicos, porque saben que estoy un poquito seca a la hora del amor. Necesito algo así como para poder, digamos, hacerlo más fácil, ¿no? Claro, o sea que, digamos, el momento de la previa por ahí no es tan ardiente, quizás, Graciela, por eso esta sequitud. No sé si tanto por eso. Yo creo que tiene más que ver con la edad, ¿no? Tiene más que ver con la edad. No sé qué hacer. Digo, el doctor que por ahí la tiene tan clara. Sí, con tantas innovaciones, sí, cosas nuevas que hay por todos lados. Por ahí me puede aconsejar alguna cosa para ponerme, algo para hacer, para más allá de los toqueteos, ¿no? Sí. Digo, algo más para ponerme como para que todo entre y salga más fácil. Me imagino, Graciela. Pido disculpas públicamente, doctor. Usted es especialista, no yo. No sé si escuchó a la señorita Graciela en que dijo... El doctor. Doctor. Ese es no, Magen, ¿no? Por favor, continúen. Mismamente...
Querida Grayson, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra, Grayson? Ahora muy bien, mi amor. Acá estamos con Jorge Polaco y unos amigos. Estamos pensando en un nuevo proyecto para hacer una película. Así que estamos todos muy, muy, pero muy contentos. Y estábamos viendo la tele y le digo, yo voy a llamar. Porque todos me aconsejan una cosa que otra. Y me dicen, cuando va justa vaselina. Y ese chiste que hay tan viejo, ¿no? Pero no sé, yo digo, ay, tiene que haber algo nuevo. Querida Grayson, ¿no? Querida Grayson, mire, la vaselina no es buena en... porque puede traer alergia, en otros problemiten. Lo más recomendable para este tipo de casos es aceite de girasol 100% en puren. Usted debe tener la botellita en la mesita de luz, ¿sí? Y cuando ve que está a punto de lacten... Aceite. O sea que, digamos, lo mismo que uso para la ensalada, pero bueno, para la ensaladera ahora. Exactamente. Yo lo que le recomiendo es que tenga... Digo, man, por favor, dale, revolver. Exacto. Haceme una mixten, dígale. Lo importante... Mezclame todo, ponele acheto, dale. ¿Y aceite de oliva, doctor? El oliven puede servir, pero más picante. Es como una... Irrita. Caliente, digamos. Caliente en la zona, entonces lo que generen es una fricción en mucho. Depende, no, por supuesto. Depende de los gusten, el aceite de oliven puede generar picazón en... No importa, entonces aceite de girasol, viejo. 100% girasol. Aceite no mezclen. No mezclen. Mirá qué loco, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el campo estoy acostumbrada a ver bandadas de cotorra comiendo girasol. Y ahora me vienen a decir que lo mejor para la cotorra es el aceite de girasol. Pero tal cual, querida Grayson, tal cual, como usted lo dice. Yo recuerdo que usted ha tenido una historia de amor muy rica e interesante con la Anguilen, no sabemos por qué le dicen Anguilen, Gutiérrez, ¿no? Ex arquero de Huracán. Quisiera saber cómo le ha ido con ese tema junto con Anguilen, ¿no? Ah, con la anguila todo bien, mi amor, porque como la anguila es resbalosa, ¿viste? No había drama. Claro, me imagino que Anguilen, Agüen, todo mojaviten, bueno. Anguila. Además, como que los jugadores de fútbol viven así transpiraditos, todo bien, siempre entrenando, no había ningún problema. O sea, es que ahora estoy así como buscando, digamos, el amor nuevamente a mi edad, ¿no es cierto? Bueno, nunca pierdo la ilusión de encontrar el caballero que realmente me estimule desde todo lado. Exactamente, a eso quería llegar, Grayson, porque... Es muy importante, ¿no? Para que todo fluyen y todo circulen, digamos. Bueno, que haya un amor verdadero, ¿no? Que haya ética, que haya moral, que haya buena familia. Entonces, quisiera saber, hoy usted actualmente, ¿cómo está su relación sentimental? ¿Está en pareja? En este momento se podría decir que mi relación sentimental, como Jorge, para un segundo, como por... Ay, me dice Jorgito Polaco que ya me tengo que ir. Mira, escúchame, mi relación sentimental ahora está cortada, digamos. No tengo a nadie, pero sigo buscando mi príncipe azul. Bueno, es que eso debe, el amor verdadero en el príncipe azul debe buscar usted, ¿no? Porque eso es lo que le va a llevar a la felicidad plena y total y al matrimonio perfecto. No, en realidad no, mi amor. A esta edad, el príncipe azul es uno que vive tomando Viagra. Graciela, realmente te queremos agradecer muchísimo por la comunicación telefónica. Para nosotros, obviamente, es un honor que nos estés mirando en vivo y que te hayas tomado el atrevimiento de comunicarte con la producción para poder consultarle al doctor Waldenbelde. Grace, cuando quieras, compre. No es la molestia, pero no es el atrevimiento. Chicos, les mando un beso grande, mis amores. Los quiero mucho. Sigan así que están bárbaros, ¿eh? Gracias, Graciela. Te mandamos un fuerte abrazo. Y yo les mando mucha luz, principalmente porque si no hay luz, se nos carazo en la tele. No, claramente que no. Un besito grande, Graciela, hasta luego. Hasta luego, mis amores. Dije el atrevimiento que se haya atrevido, no que haya tomado el atrevimiento de mala manera. Se sonó mal, y por ahí se lo tomó. Por favor, producción, aclárele a Graciela Borges. Doctor, vamos a ir a una pausa. Por supuesto. ¿Y enseguida volvemos con más implicados en la tarde? Cuando usted quiera. Porque a mí me gustaría saber por qué a Graciela Borges puede tener sexo fuera del matrimonio. No sé por qué. Vamos a la pausa y enseguida volvemos, amigos.